Good evening, everyone. Hello, hello. Hi. Hi. How are you? Hi. How are you? How are you? This one. I'm fine. All right, fine. Happy, more or less. Tired, hungry. And many more emotions that we might be feeling. Tired, teacher. Tired, I'm sorry. I'm sorry. It's Wednesday, ya es miércoles. Ya sentimos el cansancio. Yes, I understand. I understand, I understand. I'm sorry, guys. Welcome everyone. I really appreciate your effort to be in the class. Yes, thank you, thank you. How many are we? We're 19, 20 with me. All right, all right. Yes. Very good. Hi everyone. We're gonna start. Thank you for joining today's session or Wednesday's session. We are about to start, estamos a punto de iniciar with the attendance. Today we are going to practice many things related to present progressive, and also we're going to allocate some time to see what's going on the platform later on. All right, vamos a ver. Inicio con la asistencia. Okay, it's Wednesday, October 18th. Alba Griselda Arteaga Mejía. Presentation. A ver. Thank you. Buenas Ana Lilia tardes. Flores de Morales. Present. Yes. Ana Luisa Castillo López. Present, teacher. Thank you. Araceli del Carmen Baños de López. Azael Erasmo Saravia Morales. Present. Thank you. Carolina Esperanza Pérez Meléndez. Celso Esaú Vilorio Barahona. Present teacher. Thank you, Celso. Efren Moisés Martínez Lemus. Present teacher. Thank you, Efren. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Flor de María Sánchez Vázquez. Present teacher. Thank you. José Carlos Reyes Valle. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Erroa Escalante. Present teacher. Thanks. Keila Nahara. Excuse me, Floriano Villanueva. Present teacher. Kenneth Vladimir, thank you, thank you. Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. Present teacher. Thank you, Kenneth. Margarita del Carmen Linares Ortiz. Present teacher. Thank you. María Angélica Azucena Díaz. Present. Thank you. María Belén Maeda Barrientos. Present. Thank you. María Esther Jiménez Ramos. Present. Thank you. Marlon Ausberto Rivera Rodríguez. Presente. Thank you. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Miriam Josabeth Guzmán Barahona. Pamela Esmeralda Hernández González. Present teacher. Thanks. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. Presente teacher. Thank you. Susana Yasmín Sandra, sorry, Susana Yasmín Rodríguez Prado. Present.
Thank you, thank you. Verónica Elizabeth Reyes Reyes. Present, teacher. Thank you. Verónica Lizeth Flores de Osorio. Xenia Ivania Beltrán Rivas. Present, teacher. Thank you very much. Okay, muy bien. We have finished. Yes. All right, just a quick reminder. Un recordatorio para el día de ahora. Es el último día o la última fecha, 18 de octubre, para completar las actividades en la plataforma. Okay. Quienes aún no hayan concluido con todas las actividades de la sección 1 hasta la 5, deben hacerlo este día, después de clase, para que no genere ningún inconveniente o problema para el siguiente módulo. Porque este récord será enviado o el registro a INSAFOR el día de mañana a las 8 de la mañana. Por eso pusieron de límite este día y no el día de mañana. Sí, concluimos el día de mañana, por supuesto, pero el registro es enviado mañana mismo en la mañana. Así que quienes estén atrasados o no estén al día en la plataforma, por favor, este día después de clase, trabajen en eso para poder concluirlo todo. Sección 1 a sección número 5, incluyendo los dos exámenes que aparecen en diferentes secciones, 3 y 5. Muy bien. Haremos un pequeño acá. Vamos a ver, ¿cómo haríamos esto? Bueno, acá, iniciamos la carga. Ok. Word power. Activities. Dice acá, listen and practice. He's playing tennis. Tenemos acá 16 different activities that we usually do or that we usually practice. Tenemos acá 16 actividades que usualmente practicamos o alguna vez durante el mes o la semana practicamos. Different actions. We have 16 different verbs. Perdón. 16 verbos diferentes. All right. Let's go one by one. If you still have any questions, you can ask me at the end or during the explanation. Pay attention to the verb and pay attention to the pronunciation of each of them. Veamos. Iniciamos con el primero. Look at this. The activity or the verb is play. Play is the verb. Play. You can play soccer, you can play tennis, you can play the guitar, you can play Monopoly, you can play Jenga, you can play Uno, you can play many, many games, or you can play many instruments. Yes. Then we have ride. Ride. Ride a bike, en este caso. We can also ride a motorcycle. We can ride a bus. Sorry, we can ride a horse. A bus. A horse. Okay, un caballo, una motocicleta o una bicicleta. Then we have the verb run. Run, correr, run, right? Run. As you can see, we have the verb swim. Swim. Swim over here, swim. Then the woman is taking a walk. Take a walk. Take, take, take. Then we have dance, dance, drive, drive, go, go. El verbo go. Go to the movies. Shop, stop. Read, read a study, study. Then we have watch, watch, watch television or watch TV.
Watch television or watch TV. Yes. Muy bien. So, play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies or go to the movies, shop, read, study, watch. Those are the verbs or the activities. Now, do you have any questions about the activities? ¿Alguna pregunta sobre los verbos que están acá con respecto a significado o pronunciación? Take, take, tomar, tomar, take. Ahí dice take a walk. Tomar una caminata. Yes. 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 Iremos uno por uno. Dame un segundo que tengo un problema acá en el labio inferior. Dame un segundo. Requiero cera. Okay, I'm back. I'm sorry. I have a problem. Okay, hemos regresado. Okay, repasemos uno por uno con su significado o significados en español. Yes, let's begin. Play. Play, básicamente o comúnmente es jugar y tiene otros significados. Play como verbo o como acción también significa reproducir y tocar. Con referencia a una canción, play a song, reproducir una canción. O con referencia a un instrumento, play the guitar, play the piano, sería en ese caso tocar la guitarra o tocar el piano. Verónica, do you have a question? Disculpe, teacher, solo quería confirmar mi asistencia. Tenía problemas con la conexión, no sé por qué. Verónica Flores, no, le puse que no había venido todavía. Cuando la escuché. Ajá. No, o sea, no sé qué problema tuve, pero parecía que solo yo estaba en la reunión. Creo que era en otra, me había conectado, no sé. Ah, pues estaba en otra entonces. Por eso. Sí, gracias. Ok. Okay, so I was telling you that play has three different meanings. Jugar, reproducir, y tocar. Ese es play. En otro contexto, significa obra literaria, como una obra de teatro, play también, pero ese es otro contexto. Now, tenemos ride. Ese ride es montar. 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 Ride. Ride. Esconde. Ride. Ride. Yes. Luego tenemos run. Run en este contexto es correr. Correr. Run. Run. En otro contexto significa ejecutar. Por ejemplo, cuando colocamos un CD o un disco en una computadora,
o un programa en una computadora, le damos run, que significa en ese caso ejecutar. Pero acá significa correr, run, run. Swim es nadar, swim, nadar. Then we have take, take es tomar o agarrar. También take en otro contexto es llevar, llevar. Por ejemplo, take the dog to the vet. Ahí lo puse en el chat. Take the dog to the vet. No es tomar el perro para el veterinario, sino que es llevar el perro hacia el veterinario. Llevar. Entonces, take significa llevar y tomar o también agarrar. Como take your cell phone, take your food, take a soda, como llevar o agarrar. Take. En este caso es tomar una caminata, ¿ok? Dance, ese es bailar, dance. Drive, conducir, manejar, drive. Go to the movies. Dice acá, literalmente dice ir a las películas, literalmente. Pero acá ir no es así, sino que es ir al cine. Go to the movies, no quiere decir ir a las películas, sino que significa ir al cine. Go to the movies. Right? Ir. Go is ir, solamente ir, go. Ir. Shop. Shop. Shop es comprar. Shop. Shop. Similar al verbo buy. O más bien es un sinónimo del verbo buy. Buy es comprar. Shop también es comprar. Yes. Right? Muy bien. And then we have read. Read es leer. Eso es fácil. Leer. Read. Al igual que study, study, estudiar, no tiene otro significado alterno. Then we have watch. Watch es ver. Okay, ver. Ahora, how would you say, let's mention, mencionemos, let's mention each verb with the ing form. Mencionemos cada verbo con su forma ing. ¿Cómo sería play? How would you make play with the ing form? Playing. 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 All right, all right, all right. Le agregamos ing y se pronuncia playing. No es playing. Esa y desaparece. Y solo se dice una. Playing. Es como decir play, play, y luego in. Playing. No es pledging. No, no. No es playing, playing. It's playing, playing. Right? Playing. Muy bien, muy bien. Playing. What about ride? Riding. Riding. Okay, riding, riding. Riding, exactly, riding. What about the verb run? Running. Okay. Recordemos que en muchas ocasiones la letra U se pronuncia como A. Running. Running. El verbo es run, no es run. All right, no es run, es run. Run. Entonces sería con ing running. Yes. Pero acá hay una pequeña diferencia en comparación a play, ride. Y la diferencia es que duplicamos una letra. ¿Alguien sabe cuál es? La N. Which one? ¿Cuál dijeron? La N. Así es, la N. Sorry. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué se duplica, teacher? ¿Alguien sabe por qué se duplica? No. Pues porque hay dos consonantes y una vocal. Ok. Ok, más o menos así. Sí. Acá les muestro, les explico. Una regla de la ING es la siguiente. Tenemos el verbo correr. R. U
y la letra N. Run. Acá tenemos una combinación que se llama CVC o CVC. CVC. Acá la coloco abajo. Esa combinación es la CVC o CVC. Consonante, vocal, consonante. Si está esa combinación en un verbo, ya sea así como está este, o al final del verbo, se le duplica la última letra. Tenemos el verbo run acá. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Otra vez run, pero ya con una letra más duplicada o una letra extra. En este caso sería la N, running. Running. Run, running. Por supuesto, hay unas excepciones. Esas son... Esa no la podemos duplicar. Tampoco la X se puede duplicar. ¿Okay? No se puede. La Y no se puede duplicar. Tampoco la X. Tampoco la X. Quizás he escapado alguna. Sí, le he estado la boca. W tampoco se... Yes. Y cuando la Y se pasa ahí, ¿en qué momento es eso? ¿En qué momento es eso? Que se modifica la Y hacia la I, latín. Eso es en presente simple. Ah, ok. Cuando hablamos de cosas que hacemos todos los días, por ejemplo, I brush my teeth, me cepillo los dientes. Pues pongamos uno con esta Y. ¿Cuál palabra? Ah, llorar. I cry every day. Yo lloro todos los días. Ahí no hay ninguna modificación. Cuando usamos ella y él, she and he, si hay modificación, se le elimina esa Y o más bien se cambia a I latina y luego se le agrega la E y la S. Por ejemplo, Margarita cries for her ex. Así. Yes. Okay. All right. Entonces, estamos acá. Si vemos la combinación consonante, vocal, consonante, duplicamos la última letra y luego agregamos ING. Y aquí no vieron, mire que me equivoqué. No sé si lo vieron ustedes que me equivoqué. Es que el cerebro ya lo maneja diferente. No sé. Aquí se ve el running. Estaba todo revisado. All right. Muy bien. Yes. Lo vio y dice que no me avisó. ¿Por qué no me dice, pues? No me dijo, mire. Oh, no. Ok. Ahora, veamos acá el verbo swim, ¿cómo sería con ING? How would you make it with ING? Swim. Swimming. Swimming. Swimming, exactly, exactly. Swimming. Muy bien, muy bien. Observen cómo concluye ese verbo. Observen cómo concluye ese verbo. Me dio pena. Se multiplica la M, ¿verdad? Exactly, exactly. Tenemos la misma combinación. Acá les voy a mostrar. S. W. I. M. Como les comento, pueda que esa CVC, esa consonante o consonante, esté así, con la palabra en sí sola, o pueda que esté al final de la palabra, en otra sílaba. Entonces, acá tenemos la combinación, obsérvenla, consonante, ahí está, consonante o vocal consonante. Entonces, quiere decir que hay que duplicar esa letra M al momento de agregarle la ING. Entonces sería de la siguiente forma. Swimming. Swimming. Swimming, yes. Ahora, what about take? Take. Taking. 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 ¿Qué hacemos con la E? What happens to the letter E?
Se elimina. Cambia por la letra. Exactly, exactly. La E en cualquier palabra que termine, perdón, cualquier verbo que concluya en E y hay que agregarle ING, vamos a eliminar esa E y agregamos ING. Eso sería taking sin esa E. Taking. T-A-K-I-N-G. Lo mismo sucede con dance, pero regresemos al número uno. Regresemos al número uno. Quiero que vean esto acá. ¿En qué combinación concluye el verbo play? ¿Lo pueden ver? Play. Observen, consonante, vocal, consonante. L, consonante. La A, vocal. La Y, consonante. Pero les dije acá que habían unas excepciones. Aquí están. No se puede duplicar la Y, no se puede duplicar la X y tampoco la W. ¿Ok? Ahí no se puede duplicar. Entonces la regla no aplica con respecto a... Teacher. Hola. Entonces la regla solo aplica con esas tres letras. ¿Con estas que están acá? Uh-huh. No, no aplica. Ajá, no aplica. No aplica, no. No aplica. It doesn't apply. The rule doesn't apply. Dice en el chat, aquí dice. Solo esas dicen. Yes, yes. Que yo me acuerdo solamente esas. Quiero pensar en más. Quiero pensar en más. Creo que solamente son esas. No hay ninguna otra más. X, Y, Z. Dance. No, Z sí se puede. Z dije yo, pues. Es el abecedario. Dance. Ok, dance. We apply the same rule that we applied to the verb take. Okay. We remove letter E. Quitamos letra E. Y ponemos ING. Okay. Dancing. The same situation happens to the verb drive. Observen, tiene una E. We eliminate the E. And we add ING. Borramos la E que aparece ahí. Y colocamos ING. Driving. Driving. Go. Agregamos ING solamente. Going. Shop. Okay. Shop. Observen. Shop. H-O-P. Consonant. Vowel consonant. C-V-C. Aplica la regla. Vamos a duplicar la P. Shopping. Sería con doble P. All right. Double P to this verb. Shopping. Read. ING. Read. Reading. Study. Study. Acá no hacemos ningún cambio, solo agregamos la ING. Studying. Studying, all right. Studying. That's what we do. ING. No cambiamos nada, no quitamos nada, solo agregamos ING. Y lo mismo sucede con el verbo watch, watching. Watching. All right. Muy bien, muy bien. Do you understand the CVC rule? ¿Comprenden la regla CVC? Yes. Yes. Okay. Entonces, teacher, cuando un verbo termina en E, en vocal, se cambia por la ING, o sea, se elimina la E y se le agrega ING. Yes, yes, ah, yes. Okay. Observe. Observe. Take a look, take a look. Observe. ¿Cuál más teníamos ahí? Ah, dance. Yes. La E desaparece. Observen el verbo fix. Fix significa arreglar, arreglar o reparar. Fix. Consonante, vocal, consonante. Pero como termina en X, la X no aplica. Entonces, esto que está acá, así como con doble X, no existe. Es incorrecto. Eso sería fix. Voy a empezar con la con doble B.
slow. Okay, slow is, how do you say this in Spanish? Disminuir, disminuir, slow. L-O-W, consonante, vocal consonante, pero la W no aplica, entonces no vamos a duplicar esa W, solo sería slowing, slowing. All right, muy bien. Ah, y le muestro acá de una sola vez también el verbo decir. Say es decir, say. Consonante, vocal consonante, pero la Y no aplica, entonces sería say. Yes. All right, preguntas. Do you have any questions? Do you have any questions? No questions. No, ¿entendemos bien la regla? Okay, perfectísimo. Perfect, perfect. Ahora, preguntas sobre estos verbos que están acá. No, ok, perfecto. Ahora, haremos lo siguiente. We are going to do the following. Haremos lo siguiente. Vamos a crear dos ejemplos. Vamos a elegir cualquier verbo que está acá, para que ustedes gusten. Y pueden agregarle cualquier complemento. It doesn't matter which complement you use. Y vamos a crear oraciones con lo que les pondré en el chat. Con I am. Y you are, eso you are no, mejor pongamos María o Mario, cualquiera de los dos, puede ser un hombre o una mujer, pueden cambiar los nombres, no hay problema. En negativo, is not, y luego el ing. Entonces, haremos lo siguiente, vamos a dar un ejemplo usando I am, y un ejemplo usando a un hombre y una mujer, cualquiera de los dos, solo uno, en negativo. Uno en afirmativo y otro en negativo. For example, por ejemplo, right now in this moment, I am watching, look, I am watching television. I am watching television. Estoy viendo televisión. Okay. Acá está mi hermana. She is not playing with her cell phone. She is not playing with her cell phone. Ella no está jugando con su teléfono. Okay. Observaron, use watch, use play. Okay. Ahora, iniciemos. I'm going to give you, les daré 3 minutos para poder crear los dos ejemplos y luego compartimos los ejemplos. 2 minutes, 2 minutos. People, go. Go, Diego, go. Ya terminé, teacher. Wow. That was amazing. Excellent, excellent. We have plenty of time. We have plenty of time. Yes. Go, go, everyone. Cualquier verbo, all right, y cualquier complemento. Whatever verb you want and whatever complement you want. Yes, Veronica, do you have a question? ¿O terminó? Sería con cualquier verbo. Yes, yes. Usando I am. Yes. Y usando... For example. Yes. I am eating pizza.
I am eating, eating. I am eating pizza. Pero usemos los que están acá. Tenemos acá 16 de 16. Los que están acá. No está eat aquí. I am... She is swimming. Ah, she is swimming. Studying English and she's not working. Teacher, ¿verdad que dijo que cuando está la Y se reemplaza por el ING o se deja, por ejemplo, studying? No. Se le Así deja, está bien. no se... Ah. No se quita nada, no, no. Are you guys done? ¿Terminaron todos? Teacher, question. Yes. No hay problema, digamos, en utilizar la contracción. No. I am, I'm. Oh, okay. No problem. Okay. Yes. Ah, pues sí, ya lo había enviado. All right, excellent. ¿Quién no está listo? Who is not ready? Ok, iniciemos compartiendo con un voluntario o una voluntaria. Yo. I am. Ok, ganó Zenia, luego Susan. Ok. The first question, she is dancing with boyfriend. With her, sería con su, with her boyfriend. Ah, ok. With her boyfriend, and I am not swimming right now. Okay, and I am not swimming right now. Pueden cambiarlo, si no hay problema, no hay problema. Thank you, Xenia. Excellent. Susana, go. Solo es la respuesta, ¿verdad? Perdón. Yes. Ah, okay. I am dancing with my boyfriend. Okay, I am dancing with... Ay, lo que usted dijo. No lo puedo decir yo. ¿Eran dos? Perdón. She is not studying. Studying? Studying. Studying? You can say science. Biology, mathematics, geology. She is not studying math. Okay, she's not studying math. Muy bien. Thank you, Susan. Thank you. Excellent, excellent. Let's continue with volunteers. Voluntarios. Okay, Alba, go. I am shopping with my son. Maria is not studying. Carlos is washing. Capítulo siguiente, el segundo. Carlos is washing. Carlos está viendo la televisión. He's watching the TV. Ajá. Okay. Dice acá en el chat. María Esther dice... I am reading the book blue. Sería the blue book, al revés. Lo demás está bien. I am reading the blue book. Gracias, she's not teacher. Singing, I'm dancing in the house. Maria is not driving today. She's not playing soccer. Lo demás está bien todo. Sí, sí. Continuemos. Sigan, sigan. Thank you, Alba. Okay, Ana Lilian, go.
dando de comer a mi bebé. No lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Suavecito. Bien suave. I am reading the book. Okay. She is not playing tennis. She's not playing tennis. Tennis. All right, all right. I am reading the book and she's not playing tennis. Muy bien, muy bien. Seguimos con voluntarios, ok. Let me see, Verónica, Elizabeth, go. Luego Celso. I am a student English. Studying. Studying English. My friend is not reading a book. Repeat, my friend. My friend is not reading a book. Reading, right? Reading a book. Yes, my friend is not reading a book. Excellent. Very good, Veronica. Celso, go for it. Thank you, thank you. The first answer is swimming at the river. He is swimming, not swimming. Swimming at yes. the river. He is not reading his book. He's not reading his book. Yes, right? Teacher. Okay, okay. Excellent, excellent. Thank you, Celso, for that one. Elsie, go for it, Elsie. I'm dancing in my house. Repeat it. I'm dancing in my house. Dancing in my house. Okay. All right, all right. ¿Alguien más? Espérame. Dice aquí en el chat, I'm reading up the poem book. Eso está bien. He's not watching soap opera. Soap opera, puede agregar la S a opera, soap operas, para que sean novelas. Okay. O si quiere que sea solamente una, agregue el artículo indefinido al principio de soap. Soap. He's not watching a soap opera. Not shopping with my son. Maria is not studying English and Carlos is watching. Muy bien, muy bien. Thank you, Elsie. Seguimos con voluntarios. Yo, teacher. Go, go, excellent. I am dancing in the party and the teacher not reading a book. Okay, I am dancing in the party and the teacher is not reading a book. Excellent, Sandra. Very good, very good. Seguimos, seguimos. Marlon, Juan, Efren, Kenneth. ¿Qué pasó con el manpower? Yo veo mano levantada, teacher, no sé. Yo esperando que pase y ahí. No, ya está, ya pasaron ellos, ya pasó Verónica, ya pasó Pérez, que lo puedo bajar aquí. Ya pasaron ellos. Pues no los oí. La mía, la primera era I am studying English. Studying. Y la otra studying English. Y la otra es Mario is not winning. Swimming. Eso. ¿Streaming qué? Nadando. He's playing at the park. Así es eso. He's playing at the park. Está bien así. Te quiero mostrar algo acá. Está. Les muestro, les comparto esto. Observen. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, teacher. I see, okay. Teacher. Muy bien, muy bien. Observen acá. Observen la pronunciación. Lo que aparece acá. S-W-I-M. No hay ninguna E al principio, porque he escuchado que dicen es, y no hay E al principio. Escúchenla. Swim. Swim. Swim.
Es como que esta doble V se convierte en una U. Swim, swim, swim. No es swim o es, sino que comienza con una swim, swim. Swim. Ahora, veamos el siguiente verbo que también lo han pronunciado un poco mal, lo cual no es ningún problema, es normal que pase eso. El verbo estudiar, observen acá. Si ustedes pueden ver, no hay tampoco una E al principio, sino que se inicia con una S. No es S, sino que se inicia de esta forma. Cuando le hacemos a la gallina así, pero es con S. No es study, sino que es study. O cualquier palabra que inicie así con S, así como está esta, sería otro ejemplo, special, student, stay, entre muchas palabras más. Escúchenlo. Study. 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 Aunque la pronunciación pueda que varíe dependiendo del país. Si ustedes ven acá en esta flechita, miren, les muestro. Aquí están un montón de pronunciaciones en otros países. Yes. Muy bien. Solamente eso. It's very, very important to know how the pronunciation is. Ok, continuamos con los voluntarios. Los que faltan. People, sigamos. Practice, practice. Yo. Ok, Marlon, go. Solo, no sé si es redundante, pero le estoy dando vueltas. My siblings are dancing on the dance floor. No sé si es, no se hace redundancia o tendría que ser it's así. Okay. It's okay, it's okay. Okay. Because, y la segunda. La segunda es, my brother is playing soccer. Okay. Con respecto a la primera, dijo, my siblings are dancing in the dancing floor, right? Ok. No hay ninguna redundancia en esa oración. Porque okay. el lugar puede cambiar. Ok. It can change. Thank you. Yes. Yes. Muy bien. Seguimos con voluntarios. People, go for it. Hi. Ok, go. My brother is driving to the airport, and no sé cómo sería. I walking for the street of Madrid. Repeat it. I'm walking. I'm walking for the street. I'm walking. I'm walking for the street, por las calles. I'm walking on the street. Sí. Pues se dijo Madrid, ¿verdad? Sí. Okay, I'm walking on the streets, con S, streets of Madrid. Sí. I am walking. Lo puse en el chat. Dice, ok, Keila, inicie. I am not going to the movies. Ajá. Ahí lo corrigió María Angélica. Ahorita. Será así, teacher. I am playing soccer. Playing. Ok. ¿Y she is not playing soccer? Repeat it. She is not playing soccer. Okay, she's not playing soccer. Yes, muy bien, muy bien. Thank you, Kayla, for participating. Seguimos con otro voluntario. Faltan un montón. Faltan varios. Sure.
Ok, Araceli dice, y luego, ah, ¿César tiene preguntas o más ejemplos? Sí, más ejemplos, sí. Ah, disculpa que no levanté la mano. Ok, dígame, dígame. Tell me. She is watching movie at the cinema. At the cinema. Yes. Ok, sería, she's watching movies, dijo, movies con ese. No, teacher. Is movies o movie. Ok, hay dos opciones. She's watching a movie or she's watching movies. Una de las dos. Ok, sería movies. Movies, películas. Sí. She's watching movies at the cinema, yes. Yes. Ok, Araceli, go. I am swimming in the beach. Está bien. Okay, I am swimming in the beach. He not playing tennis. Está okay, bien. Okay, he's not playing tennis. Yes, yes, it is good. It is good. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. En el ejemplo de go to the movies, ¿cómo es que se modifica? ¿Cómo es que? Se modifica el ING. ¿Cómo así? Es que vaya, yo quiero decir she is go to the supermarket. Entonces, si le quiero poner el ING, ¿dónde se lo voy a poner? Going. Going. Después de la O, sí, going. Y going to, no, es para futuro, going to. Sorry. Going to, que no es para futuro. Going to. Sí, así es. Ah. Sí, en ese caso no se confundan. Hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto. Les muestro dos oraciones para que vean cómo el going to se usa para progresivo, lo que estamos viendo, y para futuro, que es otro tema. I am. Uy, miren. Entonces queda así. She's going to the exactly, supermarket. Exactly. She's going to the supermarket. Mire esta diferencia. She is going to. Compárenlos. She's going to go. Ella va a ir al supermercado. She's going to go. Y usted dice allí, she's going to the supermarket. Ella está yendo al super. Esa es la diferencia. Okay. Que hay un verbo extra. Bueno, no hay un verbo extra. Aquí el going to no es un verbo, en ese caso, el futuro, sino que el verbo es go. Y en el que usted escribió, sí, going es el verbo. ¿Alba? Ok. Gracias, teacher. Yes. Teacher, ¿verdad que cuando va en plural y van dos verbos, se usa el... Bueno, se lo voy a decir para que me corrija mejor. Por ejemplo, they are playing to go to the movies. They are. They are planning, o sea, planificando. Oh, planning. Ajá, planning to go to the movie. Sí. Correctísimo. Planning con doble N. Ajá, ahí se modifica, ¿verdad? La doble N. Yes. To go, yes. También se puede ir al siguiente, mira, they are. Planning. Es lo mismo. To go ongoing. He's working in the school. Yes. He's working in the school. Yes. ¿Más voluntarios? Bueno, yo. Okay, go. He's starting biology in the field. Y he's not starting biology in the field. What? Repeat it at me. Okay. He's studying geology and the field. Okay. He's not studying biology and the field. Okay. Studying, all right. Studying. Muy bien, studying. Muy bien. Okay. Yes.
More volunteers? We're missing, nos falta, we're missing Margarita, Kenneth, María Angélica, Flor, María Belén. People. Yo, Okay, María Esther. Luego María Angélica, María Esther. Yes. Okay. La primera es, I am reading the blue book. Y Julia is not playing tennis today. Okay, yes. Yes, excellent, excellent. Perfect examples, thank you. Angélica. I am studying in the class. Maria is not driving today. Repeat it, Maria is? Is not driving today. Okay, driving today. Driving, okay. Driving, driving. All right, all right. Continuemos, aún queda tiempo para uno más. One more, one more. Veronica Elizabeth, yes? My teacher is watching the computer. I don't want to be in class tomorrow. La segunda, repítela. I don't want to be in class tomorrow. No, no. Esa no. Yo, no. Si quiere, está correcto, sí, pero no es lo que estamos viendo. Porque usted dijo, I don't watch TV tomorrow. No veo televisión mañana, dice usted. No veo. No quiero estar mañana en clase. ¿Perdón? No quiero estar mañana en la clase. Ah, perdón. Sorry, allergy reaction. No, no es así. Porque estamos acá con progresivo. Jugando, montando, corriendo. Nadando, tomando, bailando. Ya. Yeah. Entonces, ya. Yeah. It's okay. Don't worry. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? Because we only have 1 minute. Tenemos solo un minuto nomás. Y ya para concluir. Sí, teacher, yo. Dígame. Referente a la pregunta, bueno, a la oración que le di de Airplay. En ese caso, ¿por qué van modificados los dos verbos? Por ejemplo, planning y go. Ah, ¿dónde está? Ya. They are planning. Ongoing, me puso usted. O sea, que se puede utilizar de las dos formas, modificar sí. Verbo o los dos. Acá, en este caso, mire, para explicar esto más complicado. Está esa opción y la que usted dijo. Acá usamos el going porque va la palabra on al principio. Es pura gramática acá. Se usa ese going así con la ing, aunque no es con ing, no significa con ing, sino que es la regla porque usamos la palabra on al principio. Por eso se usa esa ing ahí. Yes. Ah, okay. Es un gerundio. Se llama gerundio. Teacher, ¿y eso sería con cualquier verbo o solo con el go? Cualquier verbo. Si usted usa la palabra o la combinación plan on, el siguiente verbo automáticamente pasaría a ing. Yes. Ah, okay. For example, I plan on eating pizza tomorrow. I plan on eating pizza tomorrow. Planeo comer pizza mañana. Así es. Ok, mencionaré quienes no están a la serie de Carmen, si ya vino, ¿verdad? Ya está. La Carolina no estuvo, la Esperanza dice, Carolina Esperanza no estuvo. Ese Beatriz Ortiz sí estuvo. Sí, aquí estoy. ¿La ha visto? Sí, la viste, no te preocupes. Solo ustedes dos. Los demás, bueno, no está Carolina y no está Carolina. Y miren, yo sabré. Los demás sí están, no se preocupen. Yes. Do you have any last questions? Preguntas finales y nos vamos. No.
Ok, recordemos, plataforma para este día, último día. Ok, yo estaré hasta las 11 acá despierto para poder ayudarles, apoyarles en algún ejercicio o alguna actividad que esté ahí. All right, let me know. People, thank you. Y descansen todos. Good night, teacher. Good night, teacher. Goodbye. Teacher, one question. Dígame, aquí estoy, me he ido. Hola, hola. Hola, hola, hello. Dígame, dígame, aquí estoy, no me he ido. Fíjese que yo en la plataforma... Ah, vaya, en la plataforma yo ya la terminé. Ah, ahí estaba mi nombre que no la había terminado, pero es que estaba trabajando y no podía realizarla en ese momento. Entonces, la realicé... cuando vine de trabajar, lo realicé y aparecen unas partes en gris. No sé qué tenga que ver eso. ¿Gris dónde? ¿Qué parte? Quizás creo que es el middle exam, pero no sé si es esa parte. Tómale captura y envíemela, por favor. Pero ahorita. ¿Para qué Espérame, significa pues. Eso? ¿Para ver qué significa eso? O después, al grupo le mando, ¿cuál es su número? Ahí está en el grupo, dice, no me acuerdo cómo dice, licenciado, parece, o Lick, Mauricio Cigarán, creo que dice. Ok. All right. People, me voy. No, yo no veo que aparezca. Ahí aparezco. Envío mensaje, espérenme. Aparezco. No, no aparece. Aparece como Lick Mauricio. Ok. Me le envía. Ay, me tengo no que sé ir por qué no me sale a mí. Ahí le puse Oli en el grupo, miren. Ah, vaya. Ok. Sí, pues me voy. Tengo otra sesión. Bueno, esperando. Bueno. Bye, bye. Bueno, bye, bye. Gracias. See you tomorrow.